Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo webinar. Vamos a dar unos segundos más para comenzar. Les agradezco su presencia y su paciencia para empezar. Ok, pues bienvenidos, muy buenas tardes nuevamente. Como les comenté para los que me acompañaron el pasado jueves, esta es una serie de tres webinars técnicos dedicados básicamente a entender cuáles son las alternativas en cuanto a el tipo de aplicaciones a las que podemos utilizar los sistemas con almacenamiento de energía. La vez pasada platicamos acerca de un panorama general acerca de los productos que tenemos como marca. Y la idea del día de hoy va a ser centrarnos en el diseño y el dimensionamiento de sistemas con almacenamiento de energía. Los que no me conocen, me presento rápidamente. Mi nombre es Miguel Ángel Alquicira, soy ingeniero eléctrico electrónico y he estado trabajando como ingeniero de aplicaciones en Outback por casi 3 años y tengo una experiencia en el sector, tanto en la parte de integración, distribución, diseño y manejo de sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía y eficiencia energética. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos y si no tienen este inconveniente, podemos comenzar con este segundo webinar. Esta será la agenda que platicaremos el día de hoy. Constará básicamente de tres partes. La primera es cómo entender el presupuesto energético. A lo que me refiero, perdón, por presupuesto energético es el cómo entender desde la necesidad de un sistema, desde lo que se tiene actualmente y lo que se desea, es decir, el interés de parte del usuario, de parte del integrador, de parte de pues, prácticamente todos los involucrados dentro de un proyecto. Y las siguientes dos partes van a ser el cómo escoger tanto la batería como los componentes electrónicos correctos. De este modo, pues bueno, la idea va a ser ir paso a paso entendiendo cuáles son los parámetros que tenemos que considerar, cuáles son las limitantes y las respectivas opciones que tenemos en productos Outback para poder generar un proyecto y entender cómo elegir los componentes adecuados. Seguramente recordarán esta diapositiva en la que hablábamos de una brecha generacional. Sin embargo, esta brecha generacional, ¿no? En la que a lo mejor nosotros estamos centrados en poder ofrecer directamente a los clientes como el sistema futuro perfecto. En realidad no sabemos si es lo que necesitan. Entonces, antes de irnos a lo que quizá para nosotros pueda ser lo más valioso y lo más importante, tenemos que entender y saber cómo asesorar de manera correcta a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros integradores, distribuidores, instaladores, etcétera, como para poder entender si realmente me interesa una u otra cosa. Las necesidades son muchísimas, son muy variadas y con base en eso es que yo tengo que tener
clara la idea antes de poder comenzar a proponer simplemente por proponer, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados, desafortunadamente, en el mercado latinoamericano, especialmente a querer vender cosas en paquete o soluciones únicas. Sin embargo, cuando estamos hablando de necesidades y requerimientos energéticos, desafortunadamente no podemos considerar una sola solución, es decir, no hay una solución única, no hay fórmulas mágicas, ¿no?, que nos den una solución para diferentes tipos de proyectos. Tenemos que ir hasta encontrar cuál es la necesidad real, cuál es el interés, cuáles son las particularidades, cuáles son las limitantes y con base en eso, ahora sí decidir cuál es el tipo de proyecto que me conviene para el tipo de sector al que voy a estar atacando. Lo primero, el cómo entender un presupuesto energético. Insisto, por presupuesto energético me refiero a, puede ser desde el dinero que tengo para poder invertir en tecnologías limpias, lo que quiero ahorrar, el perfil de consumo que quiero tener, ¿no? Es decir, la manera en la que voy a traducir lo que quiero y lo que necesito. Ojo, no necesariamente es lo mismo. Precisamente por eso aquí va la pregunta. ¿Qué quiero es igual a qué necesito? ¿No? Normalmente, y es una frase muy recurrida entre los vendedores al respecto de que el cliente siempre tiene la razón. Y de acuerdo, sin embargo, no necesariamente sabe lo que quiere. No, no necesariamente sabe lo que necesita. Y justamente para eso estamos nosotros. En realidad el cliente no tiene por qué saber qué es lo que necesita, porque justamente para eso estamos nosotros los expertos, para poder asesorar y entonces con base en cierta información determinar si es realmente lo que busca o simplemente orientarlo hacia alguna otra solución. En primera, me gustaría que nos centráramos en lo que normalmente se tiene, ¿no? ¿Qué es lo que tiene un usuario? Tiene una tarifa muy cara, ¿no? Es decir, lo que busca es pues simplemente pagar menos, ¿no? Si tiene una tarifa muy cara porque tiene una tarifa de alto consumo, porque tiene una tarifa horaria y el consumo está basado en las horas donde le cobran más, por ejemplo, ¿no? O porque tiene fallas continuas en la red, vive en un lugar en el que el voltaje se cae relativamente seguido, le daña los aparatos. Que se va mucho la luz varias veces al día o por largos periodos de tiempo, ¿no? O simplemente no existe la red eléctrica, ¿no? Es decir, en el lugar en el que estoy, o estoy a la mitad de la nada, o ni eso, estoy a 100, 200, 300 metros de la red eléctrica, ¿no? Pero hasta este momento la compañía suministradora no es capaz de proveerme el servicio, ¿no? Les cuento, por ejemplo, rápido un caso en México, ¿no? Donde la Comisión Federal de Electricidad, para que me pueda entregar el servicio, donde no tiene infraestructura, uno tiene que invertir en esa infraestructura, después donarla y posterior a ello viene ahora sí la compañía federal a entregarme el servicio. Es decir, yo tengo que poner todo, después cedérselo para que me empiece a vender la energía, ¿no? Entonces, muchas veces eso representa inversión muy grande y que desafortunadamente no va a ser para uno. Porque tengo dependencia de un generador, ¿no? Es decir, estoy consumiendo mucho combustible, me está generando muchos gastos de mantenimiento, me está generando ruido, me está generando contaminación, ¿no? Me cuesta mucho trabajo el tener que estar yendo, o tener que estar proveyendo el combustible directamente hasta la zona del sitio, etcétera. O bien es posible que se tenga una actividad productiva dependiente de electricidad. Pensemos, por ejemplo, en gente que utiliza, por ejemplo, refrigeradores, ¿no? Cuestiones operativas o de seguridad, como en hospitales, en bancos, clínicas, laboratorios, etcétera, ¿no? Lugares que, pues, por cuestiones, insisto, operativas o de seguridad, necesitan el servicio ininterrumpido. O bien aparatos que no se pueden quedar sin luz, ¿no? Es decir, las llamadas cargas críticas, como es el caso de los sites, los servidores, iluminación de emergencia, etc.
Una vez que yo logre identificar qué es lo que tengo, lo siguiente sería, ¿qué es lo que quiero? Un usuario que, por ejemplo, tenga una tarifa cara, es muy probable, altamente probable, que lo que quiera sea ahorrar en el pago de electricidad, ¿no? Si esa es su necesidad y esa es exclusiva su necesidad, sería muy distinto a que él tuviera, que estuviera en el caso, por ejemplo, de las personas que requieren energía ininterrumpida en sus aparatos, ¿no? A lo mejor no tiene problemas con apagones, ¿no? No tiene problemas con fallas de la red o de variaciones de voltaje importantes, etcétera. Y simplemente esté pagando mucho de luz porque tiene un alto consumo, ¿no? Entonces, si esa es la primera necesidad, ¿no? Ahorrar en el dinero del pago de electricidad, es un proyecto completamente distinto a los que tienen que ver con almacenamiento de energía, porque no hay una necesidad de almacenamiento. Si la persona dice que quiere tener energía ininterrumpida en sus aparatos más importantes, ok, a lo mejor allí ya estamos hablando de una aplicación de respaldo, ¿no? Probablemente puede conjuntarse con el sistema de interconexión, ¿no? Pero ya hay una necesidad o al menos un deseo de tener energía ininterrumpida, al menos en los aparatos más importantes. Reducción de demanda. Esto es que, dado un consumo determinado, ¿no? Hay algunas tarifas de algunas compañías suministradoras que cobran no solamente por consumo, sino también por demanda. Al cobrar por demanda, el problema de los típicos sistemas de interconexión es que la curva de generación no necesariamente coincide con el horario de la mayor demanda. ¿Esto qué es lo que provoca? Que pues si bien podemos abatir el consumo de manera sencilla con un sistema de interconexión, no podemos hacer absolutamente nada con la demanda. La demanda, el recuerdo, es prácticamente cuántos aparatos están conectados al mismo tiempo. Eso es justamente lo que se mide y se cobra una cierta tarifa por tener esa cantidad de aparatos y por tanto esa cantidad de kilowatts conectados al mismo tiempo. Quiero independencia energética, es decir, a lo mejor sí tengo red eléctrica, ¿no? A lo mejor sí tengo una fuente confiable, sin embargo, por algunas razones, que puede ser desde el mismo ahorro, desde a lo mejor conciencia ecológica, conciencia social, ¿no? Inversión, etcétera, necesito independencia energética. O algunas cuestiones meramente, digamos que salen de lo técnico y de lo económico, ¿no? Una es, por ejemplo, estar a la vanguardia, ¿no? Hay gente a la que le gusta mucho el tema de la imagen, ¿no? De la responsabilidad social. Hay empresas, por ejemplo, con las que he trabajado que en realidad, pues no les importa mucho el tema energético, no sufren de pagar luz y en realidad no les interesa, ¿no? Pero lo que les interesa es proyectar una imagen socialmente responsable, ecológicamente amigable, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera yo quiero tener un sistema con estas características, energía renovable, etcétera, ¿no? Para poderlo presumir ante mis clientes, ¿no? De que soy una empresa que hace las cosas bien. Y por otro lado, están algunos otros clientes con ciertas organizaciones donde pues el tema ecológico y el tema de impacto, por supuesto, que está presente, ¿no? Entonces, sí, también quiero salvar el mundo a través de las energías renovables. Perfecto, ¿no? Las necesidades y los intereses son muchos y muy variados, ¿no? Me han tocado casos en los que hasta por estatus social, ¿no? Resulta que yo vivo en un fraccionamiento padrísimo, ¿no? Carísimo, en el cual pues resulta que mis vecinos, los Villarreal, ¿no? Acaban de poner su sistema y pues yo me apellido Limanturri y mi casa está más grande porque yo no voy a tener uno. Entonces, es un tanto complicado quizá poder entender a muchas personas en cuanto a la necesidad, pero al final del día lo tenemos que hacer. Justamente lo tenemos que hacer para después, ahora sí, pasar a las llamadas consideraciones de diseño. Una vez teniendo claro cuál es el interés, ¿no? Por dónde va la necesidad real de este usuario, entonces ahora sí podemos empezar a determinar cuál podría ser una posible solución, ¿no? Insisto, si le queremos
entregar un sistema con almacenamiento de energía a una persona que solamente quiere bajar su recibo de CFE o de cualquier compañía suministradora y lo hacemos pagar por el almacenamiento, es decir, las baterías, sabiendo que es prácticamente lo más caro, pues a lo mejor el famoso retorno de inversión que él busca a través de la medición neta se le va a ir muy lejos con un sistema basado en baterías. ¿Y esto por qué? Porque la única manera que tiene de medir ese retorno de inversión es justamente a través de lo que se va a ahorrar en la factura de electricidad. Si no existe una necesidad de almacenamiento, entonces sería mucho más sencillo el simplemente hablar de generación al momento, es decir, un sistema de interconexión y listo. Y justamente es algo de lo que quiero mostrar en este pequeño diagrama de flujo, ¿no? En el cual lo primero que tenemos que saber es lo que platicamos hace unos momentos, que es la aplicación. La aplicación es para qué. Una vez que yo entiendo el interés, la necesidad, el deseo de parte del usuario, nos vamos a identificar las fuentes de generación. Es decir, esto es un sistema solar, sí o no. Esto es un sistema que va a estar conectado a la red, sí o no. Si va a ser interactivo con la red o simplemente tiene a la red. Si tiene un generador. Si tiene alguna otra fuente de generación, como puede ser un sistema eólico, puede ser una mini hidro, ¿no? O un generador DC, o prácticamente cualquier fuente de generación. Tengo que saberlas para saber cómo voy a interactuar con ellas. Si después de estas fuentes de generación requiere almacenamiento de energía, si la respuesta inmediata es no, insisto, solamente quiero bajar mi recibo de luz, vámonos por un sistema de interconexión, ¿no? Y no perdamos el tiempo queriendo vender el sistema futuro perfecto para una persona que simplemente no lo necesita. Si sí requerimos almacenamiento, grosso modo tendríamos que saber la operación diaria. Si no requiere una operación diaria, es decir, solamente lo quiere en caso de que falle el suministro principal de electricidad, hablaríamos quizá de un sistema de respaldo. Este sistema de respaldo bien puede ser un sistema de interconexión con respaldo energético, ¿no? También se vale. O bien, si la operación es diaria, a lo mejor estaríamos hablando de un sistema autónomo o de un sistema híbrido con el cual yo esté ciclando constantemente mis baterías, es decir, esté utilizando mi fuente de almacenamiento como manera primordial y utilice quizá a otra fuente como secundaria, como puede ser la misma red eléctrica o bien un generador. Les recuerdo esta, la aplicación, ¿no? Aplicación a veces es una palabra complicada. Por aplicación nos referimos a las soluciones, ¿no? Entonces, esto seguramente también lo recuerdan los que estuvieron en el webinar de la semana pasada, que son las soluciones en energía más que renovable que podemos trabajar con nuestros equipos, ¿no? Entonces, sistemas autónomos interconectados con almacenamiento, híbridos, respaldo, energía, suministro, funcionamiento, etcétera, ¿no? Estas que están aquí puestas, ¿no? Estas y cualquier otra que pueda utilizar sistemas con almacenamiento de energía. Justamente porque de allí es donde empezamos a partir a lo interesante. ¿Cuál es la información que necesito? Lo primero que tengo que saber, insisto, es la aplicación. ¿Para qué? ¿Para qué voy a querer el sistema? Una vez que ya con todo lo anterior ya tengo clara la aplicación, empiezo ahora sí a buscar cuáles son las fuentes de generación. No estamos, insisto, limitados a utilizar solamente energías renovables. Es posible que ni siquiera vayamos a ocupar el sol o que ni siquiera podamos utilizarlo. Pensemos que estamos trabajando, por ejemplo, respaldo energético en edificios y que el edificio no sea propiedad de la persona con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un respaldo, a lo mejor requerimos acondicionamiento de potencia, pero no hay manera de poner un panel solar, por ejemplo, ¿no? Entonces, son de las cosas que tenemos que saber. Ahora, características eléctricas. ¿Cuáles van a ser nuestras cargas o nuestros aparatos? ¿Van a estar en corriente alterna? Normalmente lo están. Sin embargo, también hay casos donde tenemos cargas en corriente directa y también tenemos que tenerlas en cuenta porque cuando tenemos cargas en corriente directa es cuando vamos a requerir un determinado voltaje del banco de baterías que al final del día es quien nos va a proveer
esa salida de voltaje para las cargas en corriente directa. Para esto, entonces, necesitaríamos saber el voltaje, ¿no? Tanto de corriente alterna como de corriente directa, la frecuencia en el caso de la corriente alterna y la cantidad de fases o bien las fases a las cuales trabajan las cargas. Esto, a lo mejor, si ustedes trabajan en un solo país, no debe haber mayor problema, ¿no? En gran parte de América Latina se trabaja en 120 volts 60 Hz. En algunas partes también de América Latina se trabajan en 230 volts 50 Hz, ¿no? Hay algunos casos, incluso extraños, como en Jamaica, si mal no recuerdo, que trabajan en 220, 50 Hz, ¿no? Etcétera. Sin embargo, es importante saberlo y es importante preguntar. El voltaje, por supuesto, al cual, en dado caso de que la subiere, las cargas de corriente directa, 12, 24, 48 volts, 60 volts, etcétera. Y las fases, importante. Esto es bien importante porque hay una costumbre, digamos que ya está plantada en la mente del instalador, ¿no? Que va a trabajar las cargas exactamente igual. Sin embargo, hay muchos tipos de sistemas, ¿no? Que trabajan a diferente cantidad de fases e incluso a diferente secuencia entre las fases. ¿Esto por qué lo digo? No es lo mismo trabajar un sistema monofásico, es decir, que sean cargas en 120, a un sistema que trabaje con cargas bifásicas, es decir, que utilice dos fases, 220 en el caso de los voltajes a 127 o 208, alrededor de 400 volts para las cargas de 230, o bien que puedan trabajar incluso en un sistema trifásico, ¿no? Sin embargo, existe también algunos equipos y algunas redes eléctricas que trabajan en la llamada fase partida, ¿no? El split phase. Esto es que las fases, cuando yo las vea en un osciloscopio, ¿no? Si yo veo las señales senoidales que me entrega el equipo o bien que tengo de la red eléctrica, voy a ver que las señales están desfasadas 180 grados en lugar de 120 como los sistemas trifásicos, ¿no? Entonces, ha pasado, por ejemplo, que se instalan nuestros equipos, unos Radian, que trabajan en 120-240 en fase partida, en lugares donde la red eléctrica tiene características trifásicas, ¿no? Entonces, pues sí, tiene el mismo nivel de voltaje, quizás se puede acoplar. Tiene el mismo nivel de frecuencia también, sin embargo, no están en fase, por lo tanto, no se pueden interconectar jamás, ¿no? Entonces, es importante conocer las características de la red eléctrica o bien de los equipos y las cargas que voy a emplear. Lo siguiente son las características físicas del lugar, es decir, yo necesito saber la ubicación y el lugar de instalación. Estamos hablando de que en el panel fotovoltaico, por ejemplo, lo necesitaría para saber lo que sigue, que son las características ambientales, ¿no? Y radiación solar y rango de temperaturas. Lo necesitaría para saber dónde se va a instalar, ¿no? ¿Es en un techo, es en el suelo, es en poste, ¿no? ¿Es en algún tipo de superficie especial? Y además de conocer las particularidades y las limitantes. Sombras, por ejemplo, que vayan a estar en el lugar, ¿no? Resulta que ya planeé mi sistema, muy padre, muy bonito, ¿no? Ya lo diseñé, ya está pues prácticamente todo listo para instalar. Y cuando llego al lugar de instalación, resulta que hay un edificio enfrente que le da sombra al lugar donde yo lo tenía previsto durante mediodía. Son cosas que definitivamente se tienen que saber. Y no solamente hablando de los exteriores. También hablando de interiores, cuando estamos hablando de dónde vamos a colocar los controladores de carga, dónde vamos a colocar los inversores, dónde vamos a colocar las baterías, porque también las características ambientales van a influir en el desempeño de estos equipos, especialmente en las baterías. Las baterías, ya lo platicaremos un poquito más adelante, son afectadas también justamente sobre todo por el tema de la temperatura, ¿no? Entonces, yo tengo que tener muy claro las condiciones de instalación para que todos esos parámetros que van a afectar el desempeño de mis equipos al final se traduzcan en un buen diseño y no en vicios ocultos o en errores de diseño. Gran parte de las fallas que tienen los sistemas de almacenamiento de energía vienen justamente por malas consideraciones en el diseño.
¿no? Entonces, a diferencia de un sistema interconectado con la red, donde si diseño mal, pues simplemente lo que pasa es que me hago menos, no, perdón, más dependiente de la red eléctrica, es decir, le consumo más, ¿no? Pero al final no pasa nada. Aquí, en los sistemas con almacenamiento de energía, estamos influyendo directamente en la vida útil de nuestros equipos, especialmente las baterías, que es el componente más sensible y el componente también más caro. Ahora, los dos datos de entrada, además de todos los anteriores, que van a ser los más útiles para la parte del dimensionamiento, es la demanda, usualmente medida en watts o kilowatts, y el consumo, medidos en watt hora o kilowatt hora. Es bien importante entender la diferencia también entre estos dos parámetros y diferenciarlos incluso de el dimensionamiento del panel fotovoltaico. Esto porque no sé si les ha pasado, pero es bien común que alguien te diga, oye, es que cuánto me cuesta un sistema de 20 kilowatts, ¿no? Solar autónomo. Tú dices, bueno, ¿20 kilowatts de qué? ¿20 kilowatts de demanda de cargas, ¿no? ¿20 kilowatts de panel fotovoltaico, ¿no? Es decir, watts pico. O incluso te dicen, quiero 20 kilowatts de almacenamiento. 20 kilowatt hora, ¿no? Es decir, hay siempre muchas discrepancias en la información cuando no se tienen las consideraciones adecuadas. Y una de las herramientas más fáciles para poder determinar estos dos parámetros es una lista de cargas. Una lista que nos dé cuáles son los aparatos que vamos a conectar, la cantidad, la potencia en watts, las horas al día y los días a la semana que van a utilizarse, ¿no? Y listo, ya con esto yo puedo simplemente multiplicar la cantidad de aparatos por los watts, me va a dar la demanda, y los watts totales de demanda por las horas al día me van a dar los kilowatt hora diarios, y al multiplicarlos por los días a la semana me van a dar los kilowatt hora semanales, ¿no? De esta manera, ahora sí yo puedo prever cuál va a ser el comportamiento real de las cargas y de estos dos parámetros, ¿no? De demanda y de consumo. Ojo, la demanda en kilowatts, esta atiende a todas las cosas que van a estar conectadas al mismo tiempo. Yo puedo tener un montón de cargas, ¿no? Y que me sumen N cantidad de kilowatts. Pero si no van a estar conectadas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tendría simplemente que identificar cuáles van a ser las cargas que van a estar operando al mismo tiempo. ¿Esto por qué? Ya lo veremos con un poco más a detalle. Nos va a servir para el dimensionamiento del inversor basado en baterías, ¿no? Que es muy distinto al dimensionamiento del inversor para interconexión a red. Ok, hasta aquí creo que vamos bien, ¿verdad? Si ahorita, hasta ahorita tenemos alguna pregunta, les agradecería irlas poniendo para que las vayamos viendo conforme vayamos avanzando en tanto los cálculos de dimensionamiento como la selección de componentes. Me parece que al momento no hay preguntas. Ok. Bien, de acuerdo. Vamos a pasar ahora entonces a cómo elegir la batería correcta. Ok, ya entendí, ¿no? Y ya sé cuál es la necesidad, ¿no? Por lo tanto, ya entendí cuál es la aplicación. Y con base en eso, ya empecé a pedir información, ¿no? Ya tengo mi lista de cargas, ya tengo definido cuál es el voltaje, la frecuencia, ¿no? Las características de las cargas, las ambientales, etcétera. Bien. Ahora, con esa información, ¿qué hago? Antes de pasar a la parte de dimensionamiento, me gustaría que todos habláramos el mismo idioma y para eso vamos a platicar acerca de cierta terminología. Días de autonomía. Esto es bien importante cuando estamos diseñando sistemas basados en baterías, ¿no?
y a veces es relativamente normal que haya confusión en cuanto a los días de autonomía. ¿A qué me refiero con esto? Un día de autonomía es la cantidad de días que las baterías deben soportar la carga para la cual estoy diseñando el sistema sin ningún tipo de recarga. Es decir, es la energía efectiva que debe de tener esa batería para que yo pueda alimentar las cargas de acuerdo con el tiempo que yo estoy previendo. Esto sin importar que no haya sol, que no haya red, que no haya generador, que no haya absolutamente nada. Es decir, con una vez cargada mi batería al 100%, yo debo de ser capaz de tener dentro de esa batería toda la energía medida en kilowatt hora para poder proveer a las cargas para las cuales estoy diseñando, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un día de autonomía, esto quiere decir que voy a estar alimentando para las horas para las que yo diseñé este sistema, nada más. No es que tenga el día de hoy y el día de mañana porque tengo un día de autonomía, no. Ese día de autonomía es el presente. Por lo tanto, si yo tengo un sistema con un solo día de autonomía, insisto, es solamente para proveer energía a las cargas durante el tiempo para el cual lo estoy diseñando. Si yo quiero alimentar una carga de 2 kilowatts por 24 horas continuas, yo tendría 2 por 24 igual a 48 kilowatt hora. Bueno, necesitaría un día de autonomía, sería una batería que me diera 48 kilowatt hora al día. Si yo quiero 2 días de autonomía, simplemente tendría que multiplicar eso por dos. Mi batería entonces me tendría que almacenar 96 kilowatt hora, ¿no? Aunque solamente ocupe 48 en un día, yo voy a tener otros 48 disponibles, ¿no? Porque así lo considero para tener más tiempo de autonomía y depender menos de la fuente de carga. ¿Ok? Lo siguiente, un ciclo. Normalmente hablamos de vida útil de baterías en ciclos, ¿no? ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo simplemente es un proceso de carga y descarga, ¿no? Es decir, utilizar un determinado porcentaje de la batería y volverlo a cargar. Ese proceso se llama ciclo. Ahora, ¿qué tanto puedo ocupar de una batería, ¿no? ¿O qué tanto estoy ocupando de una batería? De esto vienen dos conceptos, que son el estado de carga y la profundidad de descarga. El estado de carga es el porcentaje disponible en la batería de su capacidad total, mientras que la profundidad de descarga es el porcentaje que utilicé de la batería de esa capacidad total. Es decir, son conceptos contrarios. Lo podemos ver justamente en esta tablita. Si yo tengo un estado de carga del 70%, ¿no? Es decir, tengo 70% disponible en esa batería, lo que quiere decir que la profundidad de descarga a la que llegué es de 30%. ¿Ok? Entonces, insisto, son contrarios. Estado de carga es lo que tengo disponible, profundidad de descarga es lo que utilicé. La capacidad. La capacidad de una batería puede medirse en watts hora o normalmente se mide en amper hora. Las baterías tienen una determinada capacidad nominal dependiendo un parámetro que lo pueden encontrar como horas de descarga o como tasa de descarga o como ratio incluso de descarga. ¿Esto a qué se refiere? Normalmente ustedes pueden ver las capacidades de las baterías, ¿no? Que les dicen, por ejemplo, esta batería es 178 C20. ¿A qué se refiere ese C20 o ese C100 o ese C8, ¿no? Dependiendo del fabricante y dependiendo el modelo de la batería. Esto a lo que nos hace alusión es que mientras más rápido yo tome energía de una batería, quiere decir que voy a tener una menor capacidad. Por el contrario, si yo tengo una descarga muy lenta, voy a tener una capacidad mayor, ¿no? Esto es para una misma batería. Por ejemplo, este ejemplo que está en su pantalla es una batería de 12 volts que a determinadas horas de descarga tiene una cierta capacidad. Por ejemplo, esta batería normalmente me da 200 amperes hora en un C100.
Sin embargo, esta misma me da 178 C20. ¿Cómo sé cuál capacidad elegir? ¿No? Cuando estoy diseñando, ¿de qué manera sé si utilizo C20 o si utilizo C24 o si utilizo C100 o si utilizo C8? ¿No? ¿Cuál es el que debo utilizar? La respuesta es depende de para qué la vas a utilizar. Por ejemplo, si tú vas a utilizar una batería solamente como respaldo, ¿no? La cual no va a ciclar de manera continua, ¿no? Eso quiere decir que vas a tenerla en modo estacionario durante cierto tiempo. Sin embargo, cuando se utilice, la vas a utilizar a su mayor capacidad, es decir, la vas a descargar muy rápido. Esto quiere decir entonces que las horas de descarga a las cuales tú vas a descargar tu batería quizás sean muy pocas. Por lo tanto, a lo mejor nos convendría utilizar horas de descarga o la tasa de descarga más baja, ¿no? Por lo tanto, yo tendría también una capacidad más baja en la batería, ¿no? Es normal que las baterías estacionarias, es decir, las que se utilizan para aplicaciones que no son de ciclaje constante, ¿no? Se utilicen a horas de descarga baja. De hecho, por ejemplo, nuestras baterías en Enersys vienen justamente especificadas en C8 y en C10, justamente porque son, en su mayoría, son de aplicación estacionaria. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas de energía renovable, en el que vamos a estar ciclando de manera constante la batería y que además le vamos a dar cierta autonomía, ¿no? Ahí es cuando podemos utilizar uno distinto. Por ejemplo, si utilizamos un sistema al que vamos a utilizar la batería solamente hasta el 50% y además le vamos a dar 2 días de autonomía, entonces podemos utilizar una tasa de descarga mayor. Esto quiere decir que mi batería no va a estar ciclando de manera profunda diario, sino va a estar ciclando diario a una profundidad mucho menor. Esto quiere decir que voy a descargarla de una manera mucho más lenta y por lo tanto las horas a las cuales voy a descargarlo son mucho mayores también. Un sistema de energía renovable puedo utilizar entre C20, C48, C96 o incluso arriba de C100. Yo tendría simplemente que consultar la hoja técnica de mi fabricante que me diga cuál es la capacidad a esa tasa de descarga. Algunas sí tienen una variación importante entre los amperes hora nominales a ciertas horas de descarga y hay otros que a partir de las 20 o 24 horas tienen un comportamiento estable, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las baterías Energy Cell High Capacity, ¿no? Las RE, esas, por ejemplo, tienen una diferencia importante, ¿no? En la capacidad que nos pueden entregar C100 a la que nos pueden entregar C8. En este caso podríamos utilizar, dependiendo de la aplicación, ¿no? A lo mejor el C96. Hay otras baterías como nuestras Northstar Blue que a partir de C20 se mantiene completamente estable, ¿no? Entonces, al mantenerse completamente estable, el valor en C20 es prácticamente el mismo que al C100. Sin embargo, se recomienda, y esa es una recomendación debido al ciclaje diario, que en sistemas, autónomos se utilice normalmente la capacidad a C20, ¿no? Entonces, si no nos queremos meter en problemas de estar trabajando con una capacidad u otra, si utilizan C20 es correcto. Ahora, lo siguiente es, de la capacidad que yo tengo en una batería, ya sea de los amperes hora o bien de los watts hora que tengo contenidos en esa batería, ¿cuánto puedo utilizar? En baterías de plomo, de las llamadas BRLA o incluso en las baterías inundadas, se dice que se puede utilizar hasta el 80%. Es decir, yo a una batería de
Por ejemplo, en este caso de esta batería de 200 amperes hora, yo podría utilizar de los 178 amperes hora que me da C20, yo puedo utilizar solamente de los 2136 watts hora que me da al 100%, solamente puedo utilizar 1709 si la descargo al 80%, o bien 1068 al 50%. ¿De qué manera sé cuál es el porcentaje de la batería que voy a utilizar? Aquí va a depender de dos cosas. La primera es de la expectativa de vida que yo tenga de la batería, es decir, cuánto quiero que me dure. Y lo segundo es la frecuencia de esos ciclos, ¿no? A lo mejor si voy a utilizar una batería en un sistema completamente aislado, pues yo quiero que me dure el mayor tiempo posible porque la voy a estar ciclando diariamente. Para ese caso, por ejemplo, podría utilizar el 50% de profundidad de descarga y de esta manera maximizar los ciclos de vida útil. Sin embargo, a lo mejor si voy a utilizar una aplicación estacionaria en la que vaya a ciclar mi batería a lo mejor, no sé, una vez al mes quizá, pues muy probablemente me convenga entonces utilizar un porcentaje de batería mayor, ¿no? Dado que la vida útil que yo voy a esperar de esa batería, a pesar de que la cicle yo más, va a ser mucho mayor porque no tengo ciclaje constante. Y justamente de esto deriva lo siguiente. ¿Qué afecta, ¿no? A una batería? Aquí hay básicamente dos cosas. La primera es la temperatura ambiente. Esto es, en lugares muy fríos, cuando la temperatura ambiente a la cual está expuesta la operación de la batería baja, lo que baja es la capacidad. ¿Esto por qué? Porque yo voy a requerir utilizar menos energía para cargar mi batería al 100%. Entonces, mientras yo tenga una temperatura menor a la cual van a estar expuestas mis baterías, tengo que considerar un factor para sobredimensionar el banco justamente por ese hecho de que requiero menos energía para poderla cargar al 100%, ¿no? Uno diría, bueno, si requiero menos energía para cargarla al 100%, pues está bien, ¿no? La respuesta inmediata es sí, si tienes menos energía para cargarla, por lo tanto tienes menos energía disponible dentro de ella, ¿no? Precisamente por eso es que se utiliza un determinado factor para cubrir esa necesidad que tienes de tener más energía almacenada. Y esto se puede ver, por ejemplo, en esta gráfica de aquí abajo que corresponde a nuestra batería FLA, ¿no? En el cual yo puedo ver el porcentaje de capacidad de acuerdo con la temperatura ambiente. Si tenemos una temperatura de aproximadamente 25 grados, es donde tenemos el 100% de la capacidad y conforme sube o baje la temperatura, yo puedo tener una mayor o una menor capacidad. Uno diría, bueno, entonces me conviene tener una temperatura mayor porque entonces a una misma batería le podría sacar más energía. Podría ser, sin embargo, aquí viene lo siguiente, ciclos de vida útil. Mientras más grande sea la temperatura a la cual va a estar expuesta la batería, menor va a ser la cantidad de ciclos de vida útil que va a tener esta batería, ¿no? Entonces, ya sale un tanto contraproducente, por supuesto, el hecho de que yo pueda tener más capacidad, sí, pero estoy perdiendo vida útil. ¿Esto por qué? Porque al contrario del anterior, donde requiero menos energía para poder llegar a mi batería al 100%, aquí el problema es que al tener una temperatura mayor va a estar desgastándose más tanto las terminales como la química interna de la batería y esa energía que yo le estoy metiendo va a estar desgastando de una manera más agresiva los componentes internos de la batería. Entonces, por fin, ¿cuánto me dura una batería? ¿No? Esa es una pregunta legítima y súper valiosa y que de hecho la hicieron la vez pasada, ¿no? ¿Cuánto me dura una batería? ¿No? Y mi respuesta fue, depende. Bueno, ahora justamente entendemos depende de qué. Aquí podemos ver, por ejemplo, también nuestra gráfica de nuestras baterías FLA que nos indican la cantidad de ciclos contra la profundidad de descarga. Por ejemplo, si ciclamos nuestra batería 525 FLA
a una profundidad de descarga de el 50%, esto nos dice que vamos a tener alrededor de 1500, 1600 ciclos. Si esa misma batería, ¿no? Yo le doy 2 días de autonomía y 50% de profundidad de descarga, quiere decir que diariamente voy a estar trabajando entre el 20 y el 30% de profundidad. Por lo tanto, esa misma batería me va a durar alrededor de 3000 ciclos, que es esta barrita en color azul o verde. Entonces, es exactamente la misma batería, pero por el hecho de ciclarla menos, es decir, de utilizar una profundidad de descarga menor, nada más por eso esta batería me va a durar notablemente más. Por el contrario, si yo utilizo una batería para ciclarla hasta el 80%, esa misma 525 FLA me va a durar aproximadamente 1000 ciclos si yo la estoy ciclando hasta el 80%. Insisto, es la misma batería, tiene la misma capacidad, sin embargo, si yo utilizo más porcentaje de esa batería, me va a durar menos. Esto entonces nos lleva a la conclusión. ¿Cuánto me dura una batería? Depende de qué. De la cantidad de ciclos que me indique el fabricante, de la profundidad de descarga a la cual llegue, de la constancia de los ciclos, es decir, cada cuánto la voy a ciclar, y finalmente de la temperatura a la cual va a estar expuesta. Una vez conjuntando todos esos factores, es cuando ahora sí lo puedo convertir en días o en años a la expectativa de vida de una batería. Y ahora, ¿qué batería elegir? ¿No? ¿Cuál de todas las que vimos es la que me conviene para qué tipo de aplicación? Aquí estoy agregando, de hecho, esta nueva batería, Energycell TT, que ya va a venir pronto, que son baterías de 106 y de 115 amperes hora, que van a estar disponibles en breve. Yo puedo tener diferentes aplicaciones. Y no todas las baterías me van a poder servir exactamente igual para cada aplicación. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema completamente aislado, yo podría utilizar esta batería pequeña, considerando que esta tiene una vida de útil, es una vida útil corta. Puedo utilizar, por ejemplo, la Northstar Blue, que tiene 2050 ciclos al 50% de profundidad de descarga. Una PLR que tiene 1500 ciclos, a lo mejor no me conviene tanto para una aplicación de ciclaje constante, pero una FLA sí. ¿No? Y en este caso de la RE de alta capacidad y la XLC también, ¿no? Para un sistema, por ejemplo, de backup, si yo quiero tener la Northstar Blue, por ejemplo, para un sistema de backup en el que tengo una cantidad de ciclos mayor, ¿no? A lo mejor no es tan conveniente, puesto que existe otra batería como la PLR, que tiene una recarga muy rápida, que tiene una vida útil en almacenamiento también muy larga. Y que además tiene una menor cantidad de ciclos, especialmente realizada para poder utilizarse de manera ocasional, ¿no? Una batería, por ejemplo, como la FLA, no puede utilizarse prácticamente para ninguna aplicación estacionaria porque su tiempo de vida útil en almacenamiento es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando una batería PLR me dura 2 años sin ningún tipo de carga o recarga, una FLA me puede durar entre 3 y 6 meses máximos sin ningún tipo de recarga, ¿no? Sin que esta batería se dañe. Por lo tanto, esta no es útil para aplicaciones de respaldo. O bien, hablamos, por ejemplo, del caso de la XLC. Si bien sí podría utilizarse como para una aplicación de respaldo, esta es una batería que tiene 3.700 ciclos al 50% de profundidad de descarga. Es decir, tengo un ciclaje mayor. No tendría sentido utilizar una batería que tiene una muy buena cantidad de ciclos en una aplicación ocasional, ¿no? Esto haría que mi batería me durara muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y pues en realidad no se justificaría la inversión. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, en baterías de litio, ¿no? Utilizar baterías de litio para aplicaciones de backup es correcto, se puede hacer. Se puede hacer, sí, ¿no? Tú puedes utilizar una batería sin ningún problema. De litio para esta aplicación, ¿no? Sin embargo, pensemos, por ejemplo, en una de nuestras baterías de litio, ¿no? Es que estamos con la que estamos trabajando, una batería Simplify
que tú puedes trabajarla al 80% de profundidad de descarga y te da 10.000 ciclos, ¿no? Entonces, quieres 10.000 ciclos en una batería, padrísimo. Pero, ¿qué pasa si la ocupas en una aplicación de respaldo? Una aplicación de respaldo en la cual la vayas a utilizar a lo mejor una vez al mes. Si es una vez al mes, estamos hablando de que estarías ocupándola 12 veces en el año, o incluso una vez por semana, 52 veces al año. Si ustedes dividen 10.000 entre 52, nos da 192 años teóricos. Es decir, una batería que ustedes compraron el día de hoy, teóricamente para lo que la utilizaríamos, nos duraría 192 años. Ahora, pensemos en una batería PLR, por ejemplo, que me da 1.500 ciclos y que igual la vayamos a ciclar por una vez a la semana. Si ustedes dividen 1.500 entre 52, nos da 28.84 años teóricos. Sigue siendo un montón, ¿no? Y PLR, un arreglo con PLR me debe de costar 4 o 5 veces menos que una batería de litio, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido invertir en litio para que me dure 192 años? En realidad, no, ¿no? Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de una aplicación de ciclaje constante en el cual la batería va a ciclar todos los días al 50%, ¿no? Si yo utilizara, por ejemplo, nuevamente, pensemos en la PLR, si yo utilizara 1.500 ciclos al 50% durante un ciclaje diario, es decir, entre 365, dice que me va a durar 4 años. Pero si yo utilizo, por ejemplo, un arreglo con XLC, que me dura 3.700 ciclos al 50% diario de 365, me da poco más de 10 años, ¿no? Entonces, a lo mejor con PLR yo tendría que reinvertir por lo menos una, si no es que hasta 2 veces. Y con XLC solamente sería una, ¿no? Entonces, son de las cosas con las que tenemos que jugar para saber cuál es la mejor batería para elegir. ¿Quieren saber un poco más acerca de baterías? Los invito a visitar nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos un webinar que hace poco dio nuestro colega Jorge Guzmán, ¿no? Para que puedan ustedes profundizar un poquito más al respecto de ello. No me voy a meter a detalle al respecto de la tecnología, la aplicación y las formas en las que comprar una batería, porque no es el fin de este webinar. Pero por si quieren visitarlo, ustedes lo pueden hacer. Veo que hay un par de preguntas hasta aquí. Nos preguntan todos los tipos de batería, ¿qué tiempo de entrega tiene en promedio? Los tiempos de entrega dependen. Hay algunas que vamos a tener en stock regularmente en nuestro centro de servicio en Toluca. Estoy hablando de México, pero en general, salvo las de alta capacidad, todas las tenemos entre 1 y 2 semanas de entrega de fábrica, más el flete, por supuesto, ¿no? Hay algunas que se tienen en stock de entrega inmediata, pero sobre todo las de alta capacidad, estoy hablando de las de Energycell RE. Son las que hay que consultar el tiempo de entrega en todo momento. Bien, ahora, en cuanto a los componentes electrónicos. Como dirían mis maestros de matemáticas, las cosas se entienden mejor con problemas, ¿no? Entonces, para hablar de un caso en particular sobre el cual podemos trabajar, y ahora sí podemos empezar a considerar todo lo que acabamos de hablar, tanto de la aplicación, los datos de entrada e incluso de los parámetros de la batería, vamos a trabajarlo para ir eligiendo poco a poco los componentes. Ahora, ojo, algo que quiero dejar muy en claro es esto que vamos a ver a continuación no es una fórmula mágica, no es un método único. Lo vamos a ver de manera simplificada, de manera aritmética, ¿no? Para que ustedes puedan darse una idea general de cómo dimensionar un sistema. Existen muchos programas, existen muchas hojas de cálculo que tienen consideraciones muy precisas sobre parámetros muy particulares con los cuales ustedes pueden trabajar,
¿no? Por favor, no vayan a utilizar estas siguientes diapositivas como fórmulas mágicas, ¿no? Los de Outback me dieron la fórmula para calcular, no. Esto, insisto, es un método analítico, aritmético, ¿no? Bastante simple, sobre el cual vamos a trabajar para tener un panorama general de cómo dimensionar el sistema. Dicho lo cual, vamos con lo siguiente. Ok, analicemos un caso donde nuestra demanda continua son 2.800 watts, una demanda pico, es decir, la cantidad de aparatos máximos conectados al mismo tiempo va a ser de 4.000 watts, una demanda instantánea de 5.000 watts, esto es pensando, por ejemplo, que tengan motores, un consumo diario de 4 kWh al día, una aplicación de un sistema autónomo solar, ¿no? Es decir, aquí ya me están diciendo que va a ser solar, que va a ser autónomo, ¿no? Que tengo horas solares 4.5 horas. Aquí me gustaría detenerme un poco. Horas solares. Normalmente es común que estos programas que tienen la función de dimensionamiento incluyan una base de datos con horas solares, o bien la NASA y otros organismos internacionales, o bien observatorios locales nos entreguen este valor, ¿no? La radiación solar dada en kilowatt hora sobre metro cuadrado día. ¿Cuál utilizar? ¿No? Si ustedes están familiarizados con los sistemas de interconexión a red, probablemente estén utilizando siempre el promedio anual. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas basados en baterías que van a requerir una confiabilidad mayor, es importante utilizar el promedio invernal. Esa es mi recomendación. Podrían utilizar también el peor de los casos, es decir, la radiación del mes más crítico, ¿no? Y estarían sobrados para el resto del año, ¿no? Estar sobrados en el tema de baterías, pues prácticamente nunca es malo, entonces sería bueno. Sin embargo, esto puede impactar directamente en el presupuesto y nos puede dejar fuera. Entonces, hay que ser muy sensibles en este tema. Mi recomendación, insisto, es el promedio invernal. Siguiendo con el caso, nos dicen que no hay red eléctrica, por algo es un sistema autónomo. Tengo cargas en 120 volts 60 Hz. No hay cargas en corriente directa. Mis equipos van a estar instalados en el interior y no hay otra limitante. Por lo tanto, no puedo, más bien, no tengo que considerar alguna cosa extraña. Lo siguiente es, ¿cuáles son los componentes que va a tener mi sistema? Empezamos por la fuente. Ya nos dijeron en este caso que es solar, ¿no? Pero si nos hubieran dicho otra cosa, bueno, tendríamos que considerar cuáles son esos otros componentes. Lo siguiente es el controlador de carga, que es el encargado de regular el paso de la corriente que viene del panel fotovoltaico hacia la batería. La batería, por supuesto, que es nuestro dispositivo de almacenamiento, nuestro inversor cargador. La red eléctrica, que en este caso nos dicen que no hay, y en dado caso podríamos considerar una segunda fuente de corriente alterna como es un generador, ¿no? Si no hay fuente de corriente alterna, simplemente podemos considerar o no que exista un generador y el cliente sería quien tendría que decidir. Ok, vamos a empezar a jugar con nuestros equipos. Para el inversor, ¿de qué manera dimensionamos el inversor? A diferencia de los sistemas de interconexión a red, donde el inversor se dimensiona con base en la cantidad de panel fotovoltaico, ¿no? Es decir, si tengo un panel de 12 kilos, yo quiero un inversor más o menos de los mismos 12 kilos. ¿Por qué? Porque me va a estar entregando en tiempo real la energía que esté recibiendo del panel. En el caso del inversor basado en baterías, se dimensiona con base en la carga que va a tener conectada, cuántas cosas van a estar conectadas. En el caso de interconexión, cuando la demanda sobrepasa la capacidad del inversor, pues no pasa nada porque toma una parte del inversor y la otra parte la toma de la red eléctrica. Pero en nuestro caso no tenemos red eléctrica, es decir, la energía que viene de nuestra fuente de generación va a ser entregada únicamente por nuestro inversor. Por lo tanto, yo tengo que cuidar la capacidad de ese inversor, ¿no? Entonces, lo primero, con lo que dimensiono mi inversor,
es con la demanda continua y debo considerar la demanda pico, es decir, por la que pueda estar conectado en determinado tiempo, y la demanda instantánea, es decir, los arranques, ¿no? Pensando, por ejemplo, en motores. Y, por supuesto, voltaje y frecuencia. En este caso, como es 120 volts, hablamos de que son cargas monofásicas, 60 Hz, ¿no? Y listo. Ok, ¿cuál de estos me conviene? Tenemos por un lado el FXR, tenemos Radiant, tenemos Skybox y tenemos Alino, ¿no? Que son nuestros cuatro familias de inversores. En FXR tenemos modelos en 120 volts y en 230-50 Hz. En Radiant tenemos 240-120 a 60 Hz o 230-50 Hz. En Alino igual tenemos 120 y 230 y en Skybox solamente tenemos 120-240. ¿No? Entonces, como mis cargas son en 120-60 Hz, ¿no? De entrada yo digo, oye, ¿para qué necesito un Skybox si tengo un sistema autónomo? Skybox, les recuerdo que es un sistema completamente híbrido, es nuestro primer inversor 100% híbrido que probablemente no necesite baterías, ¿no? Que puedas utilizarlo como un sistema de interconexión y agregar las baterías después, ¿no? Puedes interactuar con las cinco entradas que tiene, que son generador, red eléctrica, las cargas, el panel fotovoltaico y las baterías y decidir entre ellos qué utilizar, ¿no? Como este es un sistema completamente aislado, yo diría Skybox no es la solución. Lo siguiente es 120 volts, 60 Hz. De inmediato, yo tacho las opciones de la serie europea. Si estas cargas fueran en 230-50 Hz, como es el caso de Chile, de Argentina, ¿no? De Brasil, etcétera, algunos países también por en Sudamérica, ¿no? Yo tendría que tachar entonces la versión americana y utilizar la versión europea. Pero para nuestro ejemplo, 120-60 Hz, entonces utilizamos en cualquier caso la serie americana. Lo siguiente que me doy cuenta es, Alino tiene dos capacidades, 1.4 y 2.6, y mi demanda continua es de 2.8. Por lo tanto, Alino no es candidato para este sistema. Y bien, me quedarían entonces solamente FXR y Radiant. Aquí yo podría utilizar en teoría cualquiera de los dos, puesto que ambos me dan 120. Radiant tiene la virtud que también me da 240, ¿no? El cual pues simplemente no necesito. Entonces, al no necesitarlo, yo diría, no hay necesidad de utilizar un Radiant. Se puede utilizar, sí. Sin embargo, dadas que mis cargas son solamente en 120 volts, yo me iría directamente por FXR. Insisto, sí se puede utilizar Radiant, pero por esta característica, yo me iría por FXR. Ahora, yéndonos a la hoja de especificaciones de nuestro FXR, yo puedo ver que tengo modelos en 12, 24, 48 volts, sellados y ventilados. Si recuerdan, no había cargas en corriente directa. Si no hay cargas en corriente directa y todo lo van a trabajar en corriente alterna, mi recomendación es de inmediato brinquen a modelos en 48 volts. Ustedes me van a decir, oye, pero es que necesito más baterías porque es a 48 volts. Falso. Aunque yo tenga un banco de baterías en 24 o en 48 volts, si quiero la misma capacidad, va a ser exactamente el mismo número de baterías, solamente va a cambiar la configuración, ¿no? Entonces, la de las ventajas que tenemos al tener modelos en 48 volts es que este inversor es el mismo. El 2012, el 2524 y el 3048 es el mismo. Simplemente por trabajar a un voltaje de baterías mayor, yo tengo más capacidad en el inversor. Entonces, si tengo más capacidad en el inversor en el mismo, que me cuesta prácticamente lo mismo, o lo mismo, de hecho, solamente por trabajar a un voltaje mayor, pues vámonos por el voltaje mayor. Además, utilizar sistemas en un voltaje mayor también me da una mayor capacidad del controlador de carga, pero a eso vamos en un momento. Entonces, de entrada, yo digo, tachamos los modelos en 12 y en 24 volts, ¿no? Y nos vamos directamente a 48 volts. Si yo tuviera cargas en corriente directa que se alimentan en 12 o en 24, bueno, a lo mejor ya podríamos considerar utilizar estos dos, pero insisto, si no, si solo tengo cargas en AC, mi recomendación, vámonos a 48 volts. Lo siguiente es, ok, la potencia continua eran 2800, yo tengo 3000, 3600, puede ser cualquiera. Sin embargo, la potencia pico, aquí es de 3200 y aquí es de 4000. Si recuerdan,
mi potencia pico era justamente de 4000, ¿no? Entonces, 30, 48, le metemos un tache también. Y aquí dice que, que la potencia instantánea es de 6 kVA, ¿no? En mi caso lo habíamos considerado de 5, por lo tanto, el VFXR 3648A es el equipo que vamos a utilizar. Ah, bueno, otra consideración aquí atrás, antes de irme. Si recuerdan, no, los equipos iban a estar instalados en el interior y no tenían ningún tipo de particularidad o limitante. Por lo tanto, si no tengo necesidad de utilizar un modelo sellado, ¿no? Puedo utilizar este que es ventilado sin ningún problema. Si me hubieran dicho a lo mejor que es un ambiente marino, salino, corrosivo, etcétera, a lo mejor me hubiera convenido, ¿no? Ajustar algunos parámetros para poder utilizar el 3048, que es el modelo sellado. Lo siguiente, para calcular el panel fotovoltaico, ¿no? Insisto, esta es una ecuación simplificada, ¿no? No es la fórmula mágica, no es la fórmula, ¿okay? Antes de pasar al panel, tenemos una pregunta que nos dice que cuántos inversores se pueden conectar en un sistema. La respuesta es depende del modelo. En el caso, por ejemplo, de los inversores FXR, podemos conectar hasta 10 en paralelo para una salida común en 120 volts. Podemos conectar hasta 8 en split phase, es decir, 120-240. O bien podemos conectar hasta 9 en un sistema trifásico, ¿no? Por lo tanto, el sistema más grande que yo puedo utilizar con FXR sería el de 3.6 por 10, serían 36 kilos para un sistema 120 volts. Uno de 38 por 3.6, que son 8 por 3.6, son 28.8 en fase partida, es decir, 120-240. Y 32.4 para un sistema trifásico. Si hablamos de Radian podemos utilizar hasta 10 en paralelo, en el caso de la versión americana. Por lo tanto, considerando el Radian de 8 kilos, nuestro sistema más grande, 120-240, sería de 80 kilos. Y hablando de la serie europea, que trabajan en 230, si podemos hacer ahí un sistema trifásico y sería de 7 por 9, 63 kilos, ¿no? Entonces depende el modelo del inversor. Alino no se puede poner en paralelo, por lo tanto, Alino es lo que es, 1.4 y 2.6. Y con Skybox también podemos poner varios en paralelo también, 120-240. Nos preguntan que en caso de la elección del inversor, ¿no hay que considerar también el potencial de descarga instantánea como el de un arranque de un motor? Correcto, Guillermo, en efecto. Y justamente para eso, regresándome a la diapositiva anterior, ¿no? Es que tenemos aquí la potencia instantánea. A diferencia de los inversores que no tienen transformador, los nuestros justamente utilizan el transformador para soportar esos picos, ¿no? Por lo tanto, cuando yo estoy dimensionando un sistema autónomo, necesito forzosamente considerar los arranques instantáneos de los motores y que eso esté dentro de las capacidades de mi inversor. Si hubiese sido, por ejemplo, un pico, invento, de, no sé, 10.000, por ejemplo, ¿no? Porque tengo un motor grande y arranca 4 o 5 veces su potencia nominal, ¿no? Entonces, aquí me podría dar cuenta que el 3648, de hecho, aquí lo podemos ver, ¿no? El 3648 me aguanta solamente hasta 6, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo solamente hasta 6, si yo quiero cubrir un pico de 10 kVA, tendría que utilizar dos inversores. Nos preguntan que la temperatura ambiente afecta a los inversores. Sí, de hecho, la temperatura es uno de los principales enemigos de la electrónica en general, ¿no? Entonces, en la medida en la que los equipos estén trabajando a una temperatura mayor, van a obligar a los equipos de ventilación que tienen integrados a funcionar a su máxima capacidad.
Esto hace que a veces los equipos se sobrecalienten y presenten algunas fallas. Entonces, sí, por supuesto que afecta. Y finalmente, Francisco, ¿no?, nos indica que el máximo trifásico es 32.4. Sí, es 32.4 utilizando el inversor FXR, ¿no? Es decir, la serie americana, que sería 3.6 por 9, ¿no? Hasta 9 inversores por fase. A lo que me refería con los 63 kilos en Radian es utilizando la serie europea. La serie europea sí puede trabajar en trifásico, puesto que el voltaje monofásico nominal que tienen es 230 volts. Por lo tanto, yo puedo utilizar hasta 9 radians en un sistema trifásico con características 230-400 en 50 Hz, ¿no? Y de esa manera llegar hasta un arreglo de 63 kVA. Ok, seguimos adelante entonces. El panel fotovoltaico. Una manera simple de poder calcular es simplemente utilizar el consumo y dividir entre las horas solares el factor de reducción, la eficiencia del controlador de carga y la eficiencia del inversor. ¿Qué es eso de las eficiencias y del factor de recarga? Es bien sabido que cuando hay una conversión de energía hay una cierta eficiencia del sistema. Es decir, que yo pierdo energía en el momento de la conversión. ¿Dónde pierdo energía? Pierdo energía por temperatura. Pierdo energía solamente por cargar y descargar baterías. Ya estoy perdiendo energía. ¿Cuánto? Si son baterías muy ineficientes, pueden andar por ahí del 20% de pérdidas. Si son baterías muy eficientes en plomo, pueden andar por ahí del 95%. Esto me lo tiene que dar el fabricante. Si son baterías de litio, por ejemplo, andan por ahí del 97, 98%, ¿no? Etcétera. El inversor, nuestros inversores, por ejemplo, tienen un 93% de eficiencia. Esto es justamente debido al transformador que necesita, ¿no? Por eso es un poco menor, ¿no? Ustedes a lo mejor dirán, oye, pero los de interconexión tienen 96, 97% de eficiencia. Sí, pero es un equipo distinto, ¿no? No tiene ni la misma electrónica ni la misma composición, ¿no? En este caso, por el transformador mismo es que perdemos un poco más de energía. El controlador de carga puede ser entre un 2-3% de pérdida. Esto también me lo da el fabricante. Y debo considerar también si tengo sombras, ¿no? Es decir, si tengo previsto que ya sea por sombras o por inclinación del módulo, ¿no? O por la latitud del lugar, etcétera, ¿no? Son consideraciones que yo tengo que estar teniendo en mente al momento de diseñar. Y dentro de todo esto, ¿no?, sale lo que llamamos el factor de reducción, que no es más que la multiplicación de todas las pérdidas de todas las cosas que yo tengo previstas, ¿no? Desde conexiones dentro del mismo módulo, los cableados AC y DC, ¿no? La suciedad, por si estoy en un lugar que tenga muchos nublados, por ejemplo, o un lugar muy contaminado, por ejemplo, ¿no? O que vaya a utilizar esto en un lugar que tenga corrosión en el ambiente, ¿no? O que vaya a utilizar módulos desiguales, que no vaya a tener periodos de mantenimiento de mi sistema fotovoltaico continuos, etcétera, ¿no? Un factor, digamos, típico, común y aceptable para la mayoría de los casos es considerar un 25% de pérdidas. Algunos, de hecho, aún suelen utilizar, después de todo esto, algo que le llaman factor de recarga o no recuerdo qué otro nombre le han dado. Pero bueno, el caso es que suelen sobrarse un poco en panel fotovoltaico. ¿Esto por qué? El panel fotovoltaico ha venido hacia abajo en cuanto a costos y, por tanto, ya no es tan caro. Esto lo que nos permite, por supuesto, es sobrarnos un poco en el panel fotovoltaico sin sacrificar la rentabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, pensando en que de repente haya menos sol, ¿no? Como es impredecible, por supuesto, el poder utilizar un factor de recarga adicional, ¿no? Factor miedo, por ahí le llaman también. Entonces, bueno, con estos cálculos,
Simplemente tenemos un panel de 1.46 kilowatt pico. Puedo utilizar, por ejemplo, este panel, que puede ser de 310, 315 o 320, ¿no? Y la pregunta siguiente sería, oye, ¿pero qué panel fotovoltaico puedo utilizar? ¿No? Prácticamente la respuesta podría ser cualquiera. ¿En qué me tengo que fijar? Básicamente en tres parámetros. El primero es la potencia máxima a la cual trabaja este equipo, el voltaje en circuito abierto y el coeficiente de corrección por temperatura para circuito abierto. ¿Esto por qué? Porque en lugares muy fríos, el voltaje en circuito abierto del sistema tiende a subir. Y nuestros equipos, nuestros controladores de carga, que es justamente a lo que voy, tienen un cierto voltaje en circuito abierto máximo del arreglo fotovoltaico. Este voltaje en circuito abierto máximo debe de ser ya considerando estas correcciones por temperatura, ¿no? Para que yo cuide mis componentes y evitar daños que además de todo hagan que no apliquen en garantía. Y justamente voy para allá, el controlador de carga. Una vez que ya dimensioné el panel fotovoltaico, lo siguiente es el controlador. El controlador de carga se dimensiona con base en el panel fotovoltaico, no el inversor, el controlador de carga. Ahora, aquí podemos ver nuestra ficha del FlexMax 60 y 80, donde aquí nos indica los voltajes a los que puede trabajar, la corriente máxima de salida, 80 y 60 amperes en estos dos, y el arreglo máximo recomendado al que se le puede colocar. Como podrán ver, este es el mismo controlador. Si tengo un sistema en 12 volts, le puedo conectar hasta 1000 watts pico de panel. A 24 volts le puedo conectar 2000. A 48 volts le puedo conectar 4000. Y si tuviera un sistema a 60 volts, hasta 5000 watts le puedo poner. Es el mismo controlador. Insisto, solamente por subir el nivel de voltaje del banco de baterías, yo tengo una mayor capacidad en el controlador de carga, ¿no? Esto hace que yo necesite menos controladores de carga, ¿no? Por lo tanto, insisto, mi recomendación es, si no hay cargas en corriente directa, vámonos de inmediato a trabajar en 48 volts en el banco de baterías. Aquí yo puedo utilizar ya sea el 60 o el 80, puesto que mi panel fotovoltaico es muy chiquito, tengo 1.46 kilowatt pico. Yo les diría, si no tienen que contar cada peso y cada centavo de su instalación, mi recomendación sería irse por el FlexMax 80 por una razón. Las piezas móviles dentro de los equipos electrónicos son las que se pueden dañar primero en determinado momento. Esto justamente porque las piezas móviles son las que están expuestas a mayor estrés. El ventilador que tiene nuestro FlexMax 80 está ubicado en la parte superior y es fácilmente desmontable, mientras que en el FM60 está en el interior. Por lo tanto, si ustedes quieren dar mantenimiento a uno de estos equipos, al FM60 lo tendrían que desmontar y al FM80 simplemente desmontan en la parte de arriba el puro ventilador, no el equipo, ¿no? Entonces, si bien pueden utilizar el 60, la diferencia en costo entre el 60 y el 80 no es significativa. Y simplemente dicen, oye, ¿por qué le puedo conectar esta cantidad de watts a este equipo? Por una sencilla razón, ¿no? Usando un banco de 48 volts, ¿no? Watts igual a volt por amperes en corriente directa. 48 volts por 80 son 3840 watts. Es 48 volts, les recuerdo que son nominales, por supuesto, estos pueden variar y pueden irse un poco más arriba, dependiendo del tipo de batería, ¿no? Precisamente por eso es que recomendamos un arreglo máximo de 4000 watts en 48 volts. Y además, el voltaje máximo que soportan son 150 volts absolutos y 145 operativos. Es decir, yo tendría que considerar que la cadena de módulos en serie no supere estas características. Pensando en el módulo anterior de 310 o 320 watts pico, ¿no? Si el voltaje en circuito abierto anda por ahí de los 30 y, no, perdón, 45, ¿no? 150 entre 45 me va a dar a 3, ¿no? Entonces, aproximadamente yo puedo utilizar una serie máximo de 3 módulos. ¿Y cuántos paralelos? Bueno, tantos como me lo permita la capacidad total, de acuerdo con los 4000 watts.
¿Ok? Como ven. Y bueno, lo siguiente, ahorita antes de pasar a preguntas, vamos a pasar a la batería. Igual, esta es una ecuación aritmética simple. ¿Qué necesito para dimensionar la batería? Necesito el consumo, la aplicación. Amper hora es igual a watts hora entre el voltaje del banco de baterías, entre la eficiencia de la batería, la profundidad de descarga por los días de autonomía. Haciendo el cálculo rápido, ¿no? Los 4000 watts hora entre 48 volts por 95% de la batería, por 50% de profundidad de descarga, yo tendría 197 amperes hora C48 por días de autonomía. ¿Cuántos días de autonomía le voy a dar? Dos con asistencia de generador, de 3 a 5 en sistemas aislados. Esta es recomendación nuestra. Si es un equipo que va a estar ciclando de manera diaria, lo que yo recomendaría es que si es un sistema aislado, es que por lo menos tengan 2 días de autonomía, por lo menos, si es que van a tener alguna otra fuente de carga, como puede ser la misma red eléctrica o bien un generador. Si va a ser un sistema completamente aislado que no va a tener otra fuente de carga, la manera de incrementar confiabilidad en este sistema es incrementando los días de autonomía. Un parámetro regular encontrado en el mercado son 3 días. Sin embargo, hay otras aplicaciones donde incluso lo puedes crecer. ¿Qué tanto puedes crecer? Puedes crecer lo que tú quieras. El problema es que, insisto, esto se refleja en costo, ¿no? Cuando esto se refleja en costo, ahí es cuando tienes que hacer un balance entre lo que necesitas realmente de autonomía y lo que puedes pagar, por supuesto. Ahora, me gustaría simplemente hacer una puntualización de por qué 50% es que nosotros estamos considerando para la batería. Pues todas nuestras baterías están garantizadas a una determinada cantidad de años, cierta cantidad de ciclos, siempre al 50%, ¿no? Entonces, en el momento en el que una batería baje del 50%, es una condición para no aplicar garantía, al menos para las baterías de AUMAC, ¿no? Entonces, es importante considerarlo así. Por eso es que nuestras baterías de plomo prácticamente siempre las diseñamos al 50% de profundidad de descarga. Ahora, ¿cuál uso, no? Ya habíamos visto este cuadrito antes, ¿no? Es un sistema aislado, es un sistema relativamente pequeño. Vámonos a ir entonces por la North Star Blue, ¿no? Entonces, simplemente nos vamos a la ficha técnica de esta batería, la ubicamos, que aquí está, North Star Blue 190 FT. Aquí tenemos la capacidad en horas de descarga. C20 me dice que es 202.4. Cuando no tengo la de la capacidad a la que estoy buscando, me voy directamente a la inmediata inferior. Yo estaba utilizando C48, pero insisto, para aplicaciones off-grid, utilizar C20 es lo más recomendable. Por lo tanto, tengo una batería de 202.4 amperes hora en C20, ¿no? Y aquí yo le estoy diciendo que solamente quiero 2 días de autonomía. Le podría dar tres, ¿no? Si hablara con mi cliente, me dice, oye, ¿sabes qué? No vas a tener generador, te conviene mejor tres, no, ¿sabes qué? Es que no me alcanza, etcétera. Bueno, son cosas que se tienen que sensibilizar ya con el cliente con base en el presupuesto y en la expectativa de desempeño y de vida útil. Entonces, seleccionando esta, ¿de qué manera la voy a configurar? Pues las baterías, al ser fuentes de voltaje, siguen el mismo principio que prácticamente cualquier circuito eléctrico. Voltajes en serie se suman, corrientes en paralelo se suman. Por lo tanto, si yo quiero una batería de 197 amperes hora por 2 días de autonomía, requeriría alrededor de 400 amperes hora. Cada una de estas baterías me da 200 amperes hora, pero en 12 volts. Cuando yo conecto 4 en serie, serían los mismos amperes hora, es decir, los mismos 200, pero en un sistema en 48 volts. Yo lo que necesito es el doble por los 2 días de autonomía. Por lo tanto, si yo pongo un paralelo con otro arreglo de 4 baterías en serie, me darían 200 amperes hora y 200 amperes hora conectados en paralelo,
es decir, 400 amperes hora en los mismos 48 volts. Por lo tanto, necesitaría 8 baterías de este tipo. Y bien, ya tenemos listo, ¿no?, todos los componentes, ya los elegimos, vamos a empezar a especificarlos. Era un 3648A, un FM80, 8 baterías Northstar Blue 190. Vamos a utilizar también dispositivos de comunicación y control. Voy a ocupar nuestro Mate 3S para poder programar los equipos. Nuestro FlexNet DC, que es para monitorear las baterías. Nuestro hub para comunicar los dispositivos. Y nuestro balance de sistemas, ¿no?, que son tableros, combiner boxes, interruptores, bla, bla, bla. Y eso me va a dar un listado de este tipo, ¿no? Entonces, como verán, es largo, ¿no? Tienes un montón de componentes. Por favor, no le tomen captura de pantalla, esperen, porque hay algo más sencillo que esto. Si yo utilizo componentes separados, en efecto, tengo que saber todos y cada uno de los equipos, tanto de balanceo de sistemas como de equipos electrónicos y baterías que voy a utilizar, ¿no? Pero piensen que esto lo están instalando a la mitad de la nada, ¿no? Resulta que se llevan todos sus materiales y llegando allá les faltó un cable Ethernet. Les faltó un tornillo, ¿no? Les faltó cable, les faltó un interruptor, etcétera. Entonces, vamos a empezar a hacer cosas a la viva Latinoamérica, ¿no? Parchando sistemas y haciendo cosas que empiecen a representar vicios ocultos y que al final del día reduzcan la confiabilidad del sistema. ¿Qué es lo que recomiendo? Utilicen sistemas integrados, ¿no? Si utilizan ustedes los sistemas Flex Power, ¿no?, y los equipos que ya integran todos estos, su listado de materiales se hace mucho más pequeño. Si utilizan el Flex Power One, ya tiene un inversor de 3.6, ya vienen los tableros AC y DC precableados, preconfigurados, ¿no?, ya con las protecciones, es decir, los interruptores necesarios para poder operar. Viene con el controlador de carga, viene con el Mate, viene con el Hub, viene con FlexNet, ¿no? Y todo viene preensamblado y precableado directamente de fábrica para que ustedes lleguen a montar. Un combiner box, los interruptores para los strings, un par de cables para las baterías, este que es un gabinete para poder poner 8 baterías de las Northstar Blue y listo, ¿no? Entonces, pasan de un sistema con casi 20 componentes diferentes, salvo que por ahí se haya ido algo, ¿no?, a un sistema con solamente 3, 6, 7 componentes, es decir, menos de la mitad, solamente por utilizar este. Y si ustedes lo ven en costo, insisto, comprar Flex Power no es para nada más caro que comprar los equipos por separado, e incrementas confiabilidad y reduces tiempo. En el momento en que ustedes consideran absolutamente todo lo que tiene que ver con instalación, etcétera, verán que los costos se hacen mucho más atractivos. Y pues, si quieren saber al respecto de cómo configurar y cómo hacer este comisionamiento, no se pierdan nuestro siguiente webinar, que es el próximo jueves 4 de junio, y sería el tercero y último de esta primera serie de webinars. Vamos a ver algunas preguntas para antes de irnos. Ok, perfecto. Por aquí nos pregunta Orlando, ¿por qué para los controladores se cambia el arreglo máximo, por ejemplo, de 80 amperes, ¿no? Antes decía 5,000 para 48 volts. En realidad siempre han sido 4,000 para el de 80 amperes. Esto nuevamente por la salida máxima, que son 80 amperes. Cuando tú lo multiplicas por 48 volts, te da poco menos de 4,000. Considerando que tú tengas un banco de baterías que no trabaja 48, sino trabaja un poco más, 52, 54, etcétera, cuando haces esa multiplicación, ¿no?, los volts del banco de baterías por los amperes de salida es la capacidad máxima del panel fotovoltaico que van a entregar. ¿Es recomendable de vez en cuando sacar el abanico del FM80 y limpiarlo? Sí, definitivamente el tema de el mantenimiento es importante, sobre todo en sistemas móviles.
Y aunado a la garantía que nos pregunta Olaf, también que va relacionado con esta pregunta, nuestros equipos tienen una garantía en general de 5 años, pero los ventiladores en particular, es decir, las partes móviles, tienen garantía de 2. Entonces, sí, si en el mantenimiento ustedes pueden cuidar las partes móviles, que es lo que menos tiene garantía, va a ser un sistema mucho más confiable y que les va a durar muchísimo más, ¿no? Entonces, sí es importante, sobre todo en lugares donde ya sea la temperatura sea muy alta o bien haya presencia de insectos, polvo, salinidad, corrosión, etcétera, ¿no? Es muy común que en lugares cercanos a la costa se encuentre sarro, ¿no? Y corrosión dentro de los ventiladores. ¿Cuántas baterías permite conectar en serie Outback y también en paralelo de Northstar? Aquí depende la aplicación. Normalmente trabajamos sistemas en 48 y 60 volts, para algunas cosas, normalmente en 48. Para equipos Outback solamente 48. Cuando estamos hablando de aplicaciones de las llamadas CNI, ¿no? O comercial e industrial, que trabaja ya con voltajes mayores, lo podríamos hacer con algunos de los modelos de baterías que tenemos en Enersys, no solamente en Northstar, pero necesitaríamos otros equipos, ya no estaríamos hablando de estos equipos de Outback. El siguiente, nos dicen, ¿qué haces cuando usas el FM80 que no permite cambiar la compensación de temperatura menor a 5 milivolts? Cuando usas Northstar Blue, que necesita 2 milivolts de compensación. Ya, aquí el tema es, hay una cierta sensibilidad que tienen los equipos. Esa sensibilidad ya viene directamente de fábrica, ¿no? La cual es un tanto complicada de ajustar. Ajustar, digamos, parámetro por parámetro. Sin embargo, a través de la configuración del funcionamiento del sistema en general, es posible mitigar esto, como para poder compensar de alguna manera las variaciones que pueda tener un cierto modelo en particular, ¿no? Juan, si quieres mandarme un correo con el caso en particular, lo podemos profundizar. Y pues listo, me parece que esas son todas las preguntas, a menos que haya dejado alguna pendiente. Si dejé alguna pendiente, les pido por favor que me puedan hacer llegar, me puedan hacer llegar por favor sus preguntas y pues nos vemos el próximo jueves. Igual en la misma página de webinars de Outback, ahí pueden entrar. O durante la siguiente semana les estaré mandando la invitación con el enlace y para que se puedan registrar. Sería el tercero de la serie. Cualquier duda, ahí está mi contacto. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos.